Realmente hemos tenido precipitación en la madrugada de hoy, en donde la ruta nacional 68, a la altura de la localidad de Cerrillo, se vio interrumpido por la acumulación, la gran acumulación de agua. Es por eso que en este punto se va a encontrar con la interrupción del tránsito vehicular para todo tipo de vehículo. No descartamos que de acá a una hora empiece a habilitarse, digamos, este tramo, porque obviamente al subir el caudal de agua hay que esperar que baje naturalmente, pero en ese punto donde va a tener algún inconveniente para poder eso cruzar, digamos, la ruta nacional 68. ¿Qué? Luego, así tenemos el lado de Talapampa hacia la localidad de Cafayate, en donde el día sábado hemos tenido unas precipitaciones que se registraron bastante extraordinarias, en donde bajó no solamente alud, sino piedras que se desmoronaron, digamos, sobre los cerros, y obviamente las crecientes de algunas crecientes de río y arroyo, en donde todo este tramo se vio interrumpido por este material, en donde las máquinas tuvieron que salir a trabajar hacia el despeje del mismo. Hoy actualmente está transitable con extremada precaución, porque si bien se hizo un paso, digamos, provisorio de un sentido por vez en los lugares más críticos, pero bueno, no se descarta porque la jornada de anoche ya tuvieron las máquinas, continuaron trabajando, reforzando, digamos, haciendo el despeje de la misma, y bueno, van a continuar durante toda esta semana haciendo el despeje, ¿no? Yo quería preguntarte respecto a esto y a la ruta 68, sí. ¿Cuál es el consejo que le dan a la gente, al turista o al salteño, que a lo mejor todavía no está noticiado? Bien, situación? Bueno, a todas las personas que por allí no están noticiadas de esta situación, atender las indicaciones del personal policial, porque están trabajando conjuntamente con ellos. En caso de que se encuentre en una situación compleja o de situación crítica, se puede activar el sistema de emergencia, el 911. El trabajo es coordinadamente, conjuntamente con ellos, en donde, en el caso de que la situación amerite hacer una presencia de las máquinas de vialidad, van a estar asistiendo también y obviamente trabajando en esos puntos que se vayan haciendo de emergencia, ¿no? Pero evitar viajar de noche si las precipitaciones siguen registrándose hasta lo que viene la jornada, y obviamente si son más fuertes las tormentas, con más justa razón evita sobrepasar las crecientes de los ríos y arroyos. Y obviamente pueden consultarnos a través de nuestras páginas de Vialidad Nacional el estado de transitabilidad, en donde nosotros brindamos minuto a minuto lo que va pasando y cómo está en la red vial que tienen, red vial nacional que tiene la provincia de Salta. Rodrigo, recién le decías a un colega en otra entrevista que hay personas que a lo mejor por manejar vehículos de gran porte creen que pueden tener fácil la situación. A tener cuidado, porque eso puede terminar siendo un arma de doble filo. Sí, ¿no? Creen que pueden sobrepasar estas crecientes de río y arroyo. El problema es que viene con tanta cantidad de barro que por ahí las ruedas no traccionan, y obviamente hace de que el vehículo se le detenga sobre estas crecientes. Y obviamente nosotros, como tenemos nuestras máquinas en distintos puntos, hace de que tengan que dejar de trabajar en esos puntos para hacer el despeje de estas camionetas, ¿no?, que quedan varadas sobre las crecientes de los ríos y los arroyos. Así que eso no normalmente estamos viendo, digamos, ciertas actitudes de aquellos conductores que por ahí no miden el riesgo y no miden el peligro, ¿no?